una enfermedad congénita que no le permitía caminar bien, no podía correr, no podía saltar, y hoy recibió su sanidad completamente. ¿En qué consistía esa enfermedad congénita? Explícanos un poco, por favor. De nacimiento me sentía muy acomplejado, la gente se burlaba de mí, pero hoy sentí que Dios me tocó, sentí un calor que recorrió todo mi cuerpo, que me quema, que me quebrantó. ¿Puedes correr? Dale. Eso no lo podías hacer. ¿Se acuerda que hablamos de enfermedades congénitas? Pero también hablamos de un Jesús que lo hace todo perfecto y que sana nuestro cuerpo. Alguien alaba al Señor. Ahí está la presencia del Espíritu Santo. Hombre de Jesús, camina. Tráigame la silla de ruedas acá arriba. Tráigala para acá arriba, la silla de ruedas, por favor. Camina, hija, camina, 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 camina. A ella le hicieron una cirugía en el talón. Ajá. Porque su pierna no le bombeaba sangre. Ah, no le bombeaba sangre. Sí, ajá. Entonces ya le bombea la sangre y ya puede apoyar el pie en el suelo. Ella no podía hacer ya eso. ¿Ya puedes apoyar tu pie? ¿Qué pasó hoy? Cuéntame. Yo pensé que tuvo una enfermedad aquí, maligna. Ella la operaron. Creo que el poder del Espíritu Santo la sanó. Nosotros todos fuimos sanos porque ella es un milagro del Señor. Ella tuvo una enfermedad maligna aquí, un cáncer. Y le llegó a la piel. Le hicieron la cirugía le duró 18 horas. Ella tiene 84 años. Yo creo que eso es un milagro de Dios lo que hace. Lo que viste hoy. Ella no podía sentar al pie. ¿Ella se paró solita? ¿Cómo se paró? Ella solita se paró. ¿Por qué no alabas a Cristo con todo tu corazón? Luis, hace 2 años y medio sufrió un accidente. Ajá. En moto. Su rodilla estaba partida, un dolor muy fuerte. Estaba partida en tres partes. Un platino, tenía otra cirugía pendiente y mucho dolor, y ahora... ¿Y qué pasó hoy? Ya puedo saltar. Y puedes correr, corre un poquito. Dale otra vez para acá. ¿No te molesta? Ya no, el dolor era intenso, no podía dormir. La morfina que me aplicaban, no me. ¿Ah, te aplicaban morfina? Sí, me la quitaron hace un año, pero el dolor era lo mismo. Te seguía el dolor. ¿Y hoy qué pasó? Dios me sanó. Eso me gusta, ¿cómo es? Dorian usaba gafas y ella dice que de lejos no podía ver bien sin las gafas, veía su rostro borroso y tampoco podía ver la letra. Ajá. De la alabanza, mucho menos podía leer sin gafas. Claro. Ya te puede ver el rostro bien. Ajá. Bien clarito, puede leer la letra de la alabanza y no solamente eso, sino que también... Que son azules, ¿ves? Que son azules. Son azules. Puedes leer la Biblia sin gafas. Vamos a leer este pedacito, ¿listo? Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembras la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados de aquel tiempo serán apacentados en espacios deseados. Bueno, vemos que siguió leyendo, sí, las gafas. Me dice que desde que ella recuerda hace unos 5 años que no podía correr ni hacer mucho ejercicio porque se agitaba. Toda esta parte de aquí se le congestionaba. No sé si la viste pasar corriendo ahorita por allí. Ya no se agita, salta, brinca. Agáchate. ¿Puedes correr un poquito? Se fue el malestar. ¿Hay asfixia? No. El Señor me sanó. Yo tuve enfermedad. Me gusta eso. ¿Quién te sanó? El Señor. ¿Quién la sanó? Te bendigo, mi amor. Me alegra muchísimo. Ricardo sufrió un accidente. Hola, Ricardo. Se fracturó el pie. Llegó muletas. No podía apoyar el pie por el dolor. Llegaste aquí con muletas. Señor, tenía muletas, no podía apoyar el pie por el dolor y yo confié en el Señor y me paré. ¿Dónde están las muletas tuyas, Ricardo? Tráigalas. Si alguien las puede traer, lo agradecería. Sí, Señor. ¿Y qué pasó hoy? ¿Qué sentiste hoy? Sentí debilidad, como en ese momento estoy temblando, la unción del Espíritu Santo. El poder de Dios aquí tremendo. Pues ahora tú vas a levantar las muletas. Levántalas. Y puedes caminar, camina. Su gloria está. Levanta ese aplauso, alabanza al Rey. Está cayendo.
brazo, pie plano. Ajá. Los dos, bien planos. ¿Y qué pasó? Acomódalo un poquito. Pues vamos a mirar qué pasó. Levántame el piecito un momentico. ¿Me pueden acercar una sillita? Es más fácil con una sillita, ¿cierto? Si sentamos al niño en una silla. ¿Pueden tomar allí en la pantalla, por favor? ¿Lo puedes tomar bien el puente? Él tenía ¿y este ambos otro? Pies planos. Y este, mira. Este es espectacular, mira. ¿Por qué no lavas a Cristo con todo tu corazón? A mí me impacta tanto esto.